Daniel Rivera, en nuestros estudios en la ciudad de Santiago, miembro de la Comisión de Transición, presidente de Unión Médica del Norte, está con nosotros. Buenos días, doctor Rivera. Buenos días a cada uno de ustedes, a Katherine Hernández, que ya la conozco personalmente cuando estuvimos aquí en Santiago. Una amplia entrevista interesantísima que le agradecemos públicamente haber conocido ya la profundidad de lo que es esta pandemia del COVID-19. A Nelson, gracias como siempre, nuestro amigo santiaguero, y a, no conocía, a Yulisa Céspedes, bienvenida al programa de ustedes. Y nada, estamos abiertos porque, aunque ustedes quieran, yo sé el cambio de mando y todo lo que han puesto, pero hay que estar pendiente a que la pandemia está con nosotros, y la pandemia no sabe si hay cambio, sino que sigue contaminando. Pues bienvenido usted también, doctor, al set, y de inmediato queremos saber su impresión respecto, a propósito de que usted es miembro de la Comisión de Transición en materia de salud del presidente electo Luis Abinader. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en cuanto a soluciones? Porque se necesita una continuación del combate en la lucha contra la pandemia, y la gente tiene sus expectativas y además podría tener dejos de ansiedad. ¿Qué tienen ustedes planeado para darle continuidad al combate de la pandemia? Bien, fíjense que es muy interesante lo siguiente, y es que el presidente Luis Abinader sufrió la enfermedad, conoce el problema. Tiene un presidente que va a estar muy sensible. Al conocer la enfermedad, sabe cómo el virus actúa, cómo se siente, la problemática del tratamiento, lo irrespetuoso que es el virus, que a pesar de tomar muchas medidas se contaminan. Y tiene una vicepresidenta, la licenciada Raquel Peña, que durante todo este tiempo de la transición ha conocido todo lo referente al diagnóstico situacional, cuáles serían las estrategias que se podrían cambiar. Y fíjate el detalle, ella no ha sufrido una enfermedad, es decir, que conoce muy bien sobre la prevención que hay que llevar, sobre el mantener la distancia y lograr mantenerse sin contaminar, a pesar de que mucho del entorno ha estado enfermo. Entonces, durante todo este tiempo, el presidente seguro va a anunciar las diferentes medidas que ya se han contemplado, porque la estrategia actual debe ser cambiada. La estrategia que se ha llevado, solamente mencionar los positivos que se estaban, los resultados que se tenían, las personas haciendo fila. Bueno, pues sabemos muy bien que lo que tenemos que tener un diagnóstico situacional de la realidad. ¿Qué cantidad de pruebas harían? ¿Qué cantidad de pruebas son las que se necesitan para hacer esa buena cobertura? ¿Qué cantidad de pruebas de PCR están presentes? Pero lo que sí nosotros queremos desde el primer instante decirle, que en el caso, por ejemplo, personal nuestro, y que Katherine Hernández conoció, el 95% de los pacientes que han sido ingresados no tienen PCR. Entonces hay que tener cuidado con que la población siempre ha querido que le hagan la prueba, hágame la prueba. Pero primero está el hallazgo clínico, el periodo de incubación, el diagnóstico clínico es muy importante, y otras pruebas de laboratorio, comenzando hasta con un simple hemograma, que vamos a encontrar linfopenia, o una tomografía en aquellos pacientes sintomáticos que van a una emergencia. El 95% de los pacientes que nosotros hemos internado, y actualmente al día de hoy, van 1,000 pacientes recuperados. No estamos hablando de los que van a la consulta, que son más de 5,000 que han ido a consulta, sino a los que han sido ingresados y han sido recuperados, habla de más de 1,003 pacientes, más o menos, recuperados, de pacientes que llegan graves. Es decir, que desde el punto de vista de la epidemia, hoy la conocemos mejor. Hoy sabemos que el virus, por ejemplo, reciente, ya no es aquel clásico 2 metros de distancia que ustedes han visto, que está todo señalizado. Claro, en un ambiente social puede ser, pero si hay una persona tosiendo, o una persona estornudando, o una persona que está interna, ya está establecido que tiene que estar a 5 metros. La Universidad de la Florida hizo el estudio, y que anteriormente se midió de a 1 metro, 2 metros, 3 metros, y llegaban los virus a una distancia de 4.8, por lo cual
hoy se dice que todo paciente sintomático que tenga los síntomas, la familia, los médicos y todos tenemos que mantener una distancia de protección de 5 metros. Es decir, que el virus va cambiando, pero se mantiene. Porque cuando decíamos, en marzo, por ejemplo, nosotros tuvimos 62 pacientes, pero en el mes de julio hubo 413 pacientes. Y esto va vinculado a la política de Estado que vendrá, porque el virus está pendiente de cualquier movimiento social. Hasta este momento ese virus depende de que se aglomeren las personas. Y al momento que se aglomeren, entonces viene la repercusión de un fácil contagio. Doctor Rivera, usted menciona una nueva estrategia. En unas cuantas horas el PRM tendrá la ocasión de aplicar su librito. Usted le menciona mucho la atención primaria. ¿Usted cree que estamos en condiciones en el país para comenzar a ese nivel a tratar la COVID-19? Sí, siempre ha existido los centros de atención primaria, las UNAP, pero en vez de estar haciendo la estrategia superior de cuál es el medicamento, cuál es el paciente grave, que es el más costoso, y una vez te comenté que, por ejemplo, un paciente de un mes anda hoy por 3.500.000 pesos. Sin embargo, con esa misma cantidad nosotros podíamos hacer estrategias más económicas, directas de promoción, educación en la parte primaria, y donde podríamos destacar que el paciente asintomático anda por el 70% de los pacientes muchas veces. Y ese paciente asintomático positivo es el que puede contaminar a otros, esos que se van a los balnearios y esos que están compartiendo socialmente, que te dicen, no, yo no tengo nada. Bueno, ese es el que va a llegar, y aquellas personas que sean susceptibles, más de 60 años, que sean diabéticos, hipertensos, que sean obesos, sangre clase tipo A, ese grupo de personas que viene este asintomático es que lo contamina. Tenemos que hacer causa común, educación común, allá en la gran pirámide, la base de esa gran pirámide, que es la atención primaria. No es irnos a la parte superior de los pacientes hospitalizados. Esa es la parte crítica del grupo tan grave del 10% de la población que llega. Tenemos que cambiar la estrategia, y grandes esfuerzos se van a realizar, grandes entrenamientos para activar a toda esa población, que el gobierno saliente había dicho que lo estaba haciendo, pero parece que no era muy tangible, no era muy real. Entonces hay que volcarse a todas las zonas, principalmente comenzando con estas 5 provincias que están en los puntos rojos, y darle la atención debida a cada paciente sintomático. Cada paciente que fue diagnosticado, hay que rastrear ese 3 punto algo que va a contaminar, y que su radio de acción hay que irlo a vigilar, y si no tiene condiciones tenemos que aislarlo en una nueva estrategia de aislamiento para ser tratado. El paciente leve, si lo tratamos a tiempo, antes de esos 8 días interesantes, pues ese tipo de paciente podrá reingresar a los 15 días después de estar asintomático a su trabajo. Y hoy, incluso, Nelson, sin tener la PCR, porque la PCR se ha puesto como lugar importante, sí. Y tú conoces, y cada uno de ustedes conoce gente que sin síntomas se han hecho una PCR innecesariamente. Entonces, esa PCR es necesaria para el control epidemiológico, para el control de los síntomas de un paciente que está clínicamente, sí, pero no para iniciar un tratamiento. Y nosotros lo que queremos ver, una de las nuevas estrategias, cómo hacer al primer nivel de atención, en atención primaria, del primer nivel de atención, que se le puedan dar estos medicamentos básicos que le pueda servir de eliminar, que pueda ocurrir el desarrollo hacia el moderado o severo de la enfermedad. Es decir, tratamiento fácil con un diagnóstico clínico llevará a disminuir a esa gran población, doctor Rivera, que sí consume mucho dinero. Doctor Rivera, qué bueno saludarle. Agradezco además la deferencia que ha tenido al iniciar su comentario. Definitivamente el trabajo que hacen en Unión Médica, pudimos constatarlo en primer lugar y en primera fila, y hacen, aprovecho para saludar al equipo de galenos y de enfermeras que allí están fajados día a día. Quiero preguntarle, doctor, se dice que las pruebas, y usted hace el argumento sobre las PCR, que se han convertido en una suerte
es un gran problema para todos los dominicanos que acuden a buscarlas. Las pruebas rápidas son muy caras, las pruebas de PCR son difíciles de encontrar, pero me decían algunos médicos, las pruebas no salvan vidas. Lo que salva vidas es la atención primaria, el distanciamiento, como usted bien señalaba, todas estas medidas previas, pero también la reacción del sistema de salud pública. Hablamos de obras inconclusas. En el caso de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, algunos datos que podemos tener referencia hoy. Más de 7 años de construcción, más de 4.000 millones de pesos destinados, más de 500 camas podrían estar allí listas para atender a la población, más de 90 camas de emergencia y más de 90 camas para unidades de cuidados intensivos que no pueden ser utilizadas hoy para tratamiento de pacientes con COVID. ¿Cuál es su recomendación? Porque el problema lo sabemos. Ahora, tenemos este gran elefante blanco todavía sin operar. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer desde las nuevas autoridades sanitarias para echar a andar este gran proyecto? Excelente pregunta, Catherine. Porque fíjate lo siguiente. Cuando se decidió remodelar 54 hospitales, te lo dejo como tarea. ¿Qué pasó con todos esos pacientes que disponían de esas habitaciones y de esas atenciones que se dejaron de hacer por una reconstrucción? Muchos tuvieron, diría, que sacar de su bolsillo e irse a una atención privada. Otros dicen ellos que se fueron a los otros hospitales. Pero te pongo el caso, por ejemplo, del Cabral Ibáez, donde yo estuve ahí. De 525 camas fue llevado a 250 camas, pero no fue inaugurado. Y también tiene la misma historia de más de 5 años sin terminar. Eso le hace un daño fuerte a otras enfermedades que no eran las que estaban en la epidemia, como el caso del cáncer, de la hipertensión, la diabetes, la atención directa de las enfermedades. Porque fíjate, el virus, y en eso estoy de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública saliente, el 10% que anda en esta contaminación, yo te lo pongo como ejemplo, que nosotros hemos atendido 1.200 casos, vamos a suponer, y sin embargo, de los no COVID son 15.000 pacientes que hemos atendido, ingresados a la institución, lo cual te dice que es un 10%, pero es pesado, tiene mucha mortalidad, tiene el caso del tratamiento. Entonces, el caso de el Cabral Ibar y con el Hospital Aibar, esto es un país que podemos, con la red de referencia y contrarreferencia, y que hay una tarea pendiente. No sé si Nelson investigó, porque han tirado de que las ambulancias son alquiladas, sí, de 911, y eso sería grave. Hay que hacer un diagnóstico situacional, pero tanto el doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, como el doctor Mario Lama, ya han estado acercando la aproximación de lo siguiente. El Hospital Luis Eduardo Aibar no fue inaugurado, ni el Hospital Cabral Ibáez. Dos detalles delicados, porque son los dos hospitales grandes ahora de referencia. Y como tú señalabas, con 800 camas del Hospital Luis Eduardo Aibar, nosotros podíamos cómodamente tranquilizar a la población, que podrán ser referidos a una hora y pico de distancia de todo el país para ser atendidos en los dos centros polos, que serían el Hospital Luis Eduardo Aibar y el Hospital Cabral Ibáez, con la cantidad de ventilación mecánica y con lo más importante, quiero que entendamos, 54 estructuras en remodelación no sustituye jamás a los recursos humanos que tienen que atender a la población. La eficiencia de un servicio no la hace la estructura ni el edificio, lo hace el capital humano. Y ese capital humano, ya hay políticas que se van a establecer del grupo de la transición, que va a ser el entrenamiento para el nuevo protocolo para el primer, segundo y tercer nivel de atención. Son de las medidas que seguro va a anunciar el presidente, todos los detalles correspondientes que no quiero abundar, pero la idea es sencilla. Si el hospital Luis Eduardo Aibar de la capital, en lo más rápido posible, se pone a funcionar unas 100 camas de cuidados intensivos con los ventiladores, los monitores y todo lo que tienen ya de base, y poder ingresar ahí los recursos humanos que es necesario que se entrenen y estén capacitados, aparte de lo que existían, y el Hospital Cabral Ibar ampliar el número de camas, pues nosotros vamos a garantizar la tranquilidad de ese tercer nivel. El segundo nivel de atención se debe reforzar, que son los hospitales de los cruzcentros, hospitales municipales, que puedan activar a un segundo nivel de atención, y la gran base de sustentación es esa atención primaria, y que como no vamos a tener todas las pruebas de PCR disponibles,
el principal problema es hacer un diagnóstico clínico a cada uno de estos pacientes, que muchas veces no tienen ningún síntoma y pueden revelar algunos detalles con el médico evaluándolo que sí pueden ser significativos.